La madrastra. Sí, el galán sí. Del momento, pero indiscutido. ¿Sabes, Cecilia? Mira, actuar es jugar. Sí. Actuar es jugar. Jugar es el otro. Hagamos esto y tú eres la buena, yo soy el malo, y me pongo bigote o un sombrero. Entonces, uno disfruta haciéndolo. Es cierto que hay situaciones que uno a veces tiene que interpretar donde hay un compromiso de emociones duras y fuertes y tales para poder entrar a esa emoción y poder entrar a esa emoción y todo, pero no deja de ser juego. Las teleseries como La vida de un actor y muchos guiones hablan de una supuesta realidad que está inventada por un cerebro imaginativo, pero la vida puede ser aún más compleja y más dolorosa. Sin duda. Y hemos conversado largo con tu hija, a quien admiro y respeto profundamente. Y me contó el drama que vivió toda la familia cuando ella tuvo que finalmente desahogarse de un peso tremendo que cargaba sobre. De contártelo. Lo ha hecho con una generosidad que a mí me llegó al alma, porque yo la admiraba sin saber este episodio en su vida, sin saber el trasfondo, simplemente por la luz que irradia, por lo que hace, por su talento, por su amor, por lo que hace. Y cuando descubro esta historia que ella ya había contado en parte, la verdad es que con toda la libertad del mundo, si es que quería o no quería comentarlo, pero es algo tan común, Pato, desgraciadamente. ¿Sí? Tan sí. Común. No sé. Que el hecho de que ella, con esta valentía a la cual tú haces referencia, pueda referirse a este tema y mostrar esta cara de una mujer que se liberó de este asunto y fue capaz de enterrarlo. Yo entiendo que en ti todavía sigue
ladrando, ¿no? Y maullando ese dolor, porque no creo que se pueda digerir muy fácil. Pero ella lo trabajó. Hizo que también su vida encajara y entendiera muchas otras cosas. Y hoy, gracias a Dios, está limpia de eso. Y se da cuenta que no es que es una víctima, que no es culpable. No, ¿no? Obviamente. Por supuesto, no. Pero es que cuando uno no lo habla, sí, no eres capaz de entender. Entiendo la psicología, la emocionalidad que tiene que tener una niña cuando le pasa algo. No, tremendo. Por supuesto. Tremendo, tremendo, porque el tema del abuso tiene que pasar indefectiblemente por el poder. Y ese poder hace que la víctima lo calle. Y lo calle, ojalá, por siempre. Sí. Entonces, salir de esa trampa es maravilloso. Es maravilloso y a lo mejor das luces, muchas luces, para quienes están pasando por algo similar. Mira, yo generalmente, Cecilia, cuando lo he contado, tiene que ver justamente con eso, ¿cachai? Como si hay otras mujeres viviendo lo mismo, como hay que hablarlo. No puede ser que perpetuemos este círculo donde las cosas se están callando porque da vergüenza, porque da pudor, porque da miedo. La única manera de cortarlo tiene que ver con hablarlo, con denunciar, con hacer el paso, que tiene que ver también como con sanarse. Así que a mí... me parece que mientras más lo hablemos, más mujeres se van a animar también a hacerlo visible y a sanarse de esa herida brutal. Que es una herida del alma que además tiene repercusiones en tu estilo de vida. Tú te hacías daño sin querer, no entendías por qué, un problema de bulimia que descubres tú, ¿no es cierto, Nacho? Tú la encuentras a ella en el baño. Sí. Sí, yo... Bueno, este es un tema que a todos nos golpea y nos toca muy profundamente. Yo, a propósito de lo que dice la Connie, yo creo que la gracia de que una persona pública y tan querida además como la Connie pueda contarlo, y yo creo que también lo que nos motiva a nosotros a volver a conectarnos y hablar esto y decirlo en un programa de televisión, es que hay demasiadas personas, y particularmente mujeres, que lo viven en soledad, como un trauma, como una vergüenza. Sí, también, como una vergüenza, como si ellas tuvieran culpa de eso. Y también hay demasiados hombres que colaboran poco a que esas mujeres lo puedan expresar, ¿no? Para un hombre, para un hermano, para cualquier persona, para una persona que quiere, pero para un hermano, enterarte de una cosa así, de una hermana, es un dolor muy profundo, ¿no? Y que uno podría como querer bloquearlo y decir como, no, esto no existió, o lo que hacen muchos hombres, que es decir, no creo que haya sido tan así, relativizarlo, decir, bueno, a lo mejor tú algo hiciste también. Como, yo creo que ahí hay cosas culturales, cosas de negarlo. Porque no se habla del tema. Porque no se habla. Yo creo que enfrentarlo, o sea, decir, sí, esto sucedió, la persona que yo adoro, que yo amo, mi hermana, es una víctima de esto, el responsable fue esta persona, este hombre, y eso causa un dolor a nuestra familia, y vivirlo, enfrentarlo, y tratar de repararlo, ¿no? Tratar de repararlo en lo afectivo, en la familia, por supuesto, la persona afectada, pero también haciendo justicia, buscando hacer justicia, que en nuestro caso ha sido complejo, porque es una historia que ocurrió hace muchos años. A mí me parece que algo que es importante que se viva como familia, ¿no? Y que esa persona que fue víctima se sienta realmente protegida por su entorno, no juzgada, no enjuiciada, y apañada para poder dar los pasos para repararse ella misma y ojalá obtener justicia. Y que esa persona que cometió ese delito, que es un delito brutal, pague. Sí, es un delito. Y por eso no deben de prescribir estos crímenes. Exacto. Exactamente. Y no solamente mujeres, jóvenes, niños. Sí, y lo más impactante es que... muchas veces al interior del hogar. Es que la mayoría de las veces, Cecilia, eso es lo más tremendo. La mayoría de las veces es por un tío, un hermanastro, un papá, cercana. Un hermano. Entonces hay un vínculo. Sí. Por lo tanto, es tan difícil poder entender y poder hacer el paso de decir, sí, esto fue un abuso, porque hay afectos entre medio. Entonces es muy complejo, muy complejo. Es un drama. Lo frecuente que es. Sí, sí. Nosotros lo hemos hablado alguna vez, yo también alguna vez en algún programa conté parte de esto, y eso gatilló que mucha amiga, gente me dijera, oye, te vi hablando de esto, que heavy lo que le pasó a tu hermana. A mí también me pasó. Sí. Y empecé a darte cuenta la cantidad de personas, y particularmente mujeres, que han vivido situaciones de abuso. Es impresionante. O sea, desde las más graves, digamos, hasta acoso, toqueteo,
O sea, hay realmente una cultura del abuso y de la impunidad frente al abuso y de muchos hombres que dan vuelta la cara y dicen, bueno, o sea, a lo mejor, o relativizan. Creo que de verdad tenemos que ir cambiando. O sea, es una cuestión que hay que hacer un cambio cultural profundo. Sí. Yo no sabes cuánto te agradezco, Connie. No sabes, no sabes. Porque además me produce una paz. Y te voy a decir por qué. Cuando uno ya es capaz de hablar para ayudar a otro, es que ya sanó esa herida. Absolutamente. Entonces me da alegría saber en el fondo que tú lo haces porque ya te recuperaste, ¿no? Ya lo superaste. Así lo enterraste, como me dijiste. Sí. Entonces ahora poder ayudar a quienes lo están pasando pésimo, quienes no saben a qué agarrarse, cómo defenderse, cómo salir a flote, que no ven la salida ni el camino. Y hay un camino, y un camino maravilloso, y se puede ser feliz. Sí, y yo creo que, bueno, yo siempre he pensado que, en mi caso, yo tengo una familia que, yo te lo he dicho, es atómica, que es incondicional, que en ningún momento dudaron, que yo les conté y siempre supieron que así era. A mí me pasa de repente encontrarme con mujeres que me dicen, oye, yo le conté a mi familia y nadie me creyó. O me dijeron, ay, pero es que claro, como tú andas siempre. Entonces yo creo que, pucha, que es importante tener un entorno que te apañe, que te crea, que te valide también. Porque hay muchas mujeres que piden ayuda y no hay nadie que las ayude en el fondo. Por supuesto. Sí, y eliminar esas cosas que uno dice, oye, ¿cómo yo no me di cuenta? ¿Cómo yo no...? No sé, cuando... Es que uno no cuando se da estuve cuenta. Ahí, cuando miré, cuando... No sé, no percibí las cosas. Sí. No, uno se da cuenta y ese es el drama. Gracias a los tres. Ha sido tan lindo poder escucharlo. Cuesta seguir la conversación. Bueno, pero tenemos... Pero pueden, tenemos vino y podemos... Tenemos un buen vino. Voy a ver si el vino es de verdad, ¿eh? Hasta ahora no sé. A ver no, si te ayuda. No, pero esto no es... Hoy está muy rico este vino. No era de utilería, ¿viste, churra?